Nuestro sorteo de hoy va relacionado con estas ruedas impresas en flexible en Flexismart. No te pierdas el vídeo. Bueno, habéis visto ya que he estado probando un poco las ruedas. Van bastante bien, pero cambié la escala lo que es, porque entraban demasiada presión y ahora lo que es que se quedan un poquito sueltas y llegan incluso a salirse. Está claro que no es la mejor manera de hacer una rueda, pero simplemente son para hacer pruebas y ya estoy pensando en hacer una rueda mucho más grande. Hoy, en el caso de hoy, vamos, como dije el otro día, vamos a seguir haciendo los sorteos. Por cierto, muy buenas fundidores, que no he dicho nada. Bienvenida a Maker 3DP. Hoy toca el sorteo de FFD World, que vamos a sortear 6 quilacos. Lo que vamos a hacer es ir a la página oficial, a ver qué productos son los que vamos a sortear y de paso bicheamos a ver qué tal está la página. Venga, vámonos. Ya estamos por aquí en la página oficial de FFD World. Vamos a empezar viendo el plan. Os voy a enseñar un poquito. Ya estáis viendo, los colores están muy guapos. El naranja este me encanta. El azulito este para hacer juguetes de niña, que ahora me toca. Me gusta también. Y el rosa, a ver si tiene rosita. Bueno, el rojo este está muy guapo. Bueno, también tenemos por aquí el nuevo Elixir Plus. Este filamento de Plus lo han hecho para que brille un poquito más, tiene un efecto brillante. El embobinado también lo han optimizado. Y bueno, y también aumenta la resistencia de las piezas, por lo que pone por aquí. A este le tendremos que echar un ojillo. Después tenemos los filametal, que este también lo he probado y me gusta bastante. Que tenemos efecto aluminio, el copper, el bronce. También os recomiendo que leáis las fichas técnicas de cada uno de los materiales si decidís comprar o probar este material. Después tenemos también el Carbon Plus, que este lo vamos a probar también en el canal con unas boquillas nuevas que nos han llegado, que es la boquilla de rubí. Un material sobre todo para hacer piezas mucho más ligeras que con plan normal. El tema de drones o por ejemplo unas ruedas para un radiocontrol estaría bastante bien. Después tenemos por aquí el PEG, a ver qué PEG tienen por aquí. El PEG la verdad que tiene muy guapo. No sé si os acordáis, con este hicimos un Velocity Painting con el azul y quedó bastante bien. Aquí tenemos el PEG, que es un material que está metiendo mucha caña respecto al ABS y al PLA. La verdad que no tiene tanta movida a la hora de imprimirlo y tiene bastante resistencia. Es resistente al agua y también a los rayos UVA. Y también la resistencia al impacto es bastante dura. Las piezas que he hecho con este material son una mole, son pura roca. Después tenemos el ABS, que sí que sé que lo tienen bien optimizado. Dentro de los ABS que hay, este se puede decir que lo han calculado, lo tienen bien calculado. Tiene muy poco warping y cracking. O sea que si son piezas pequeñas y cosas de esas, lo podéis hacer en impresora abierta. Y en impresora cerrada, podéis ocupar todo el volumen sin problema. Un material bastante bueno y que me gusta bastante. Después el Flexismart, que es el que hemos visto la rueda. Lo tenemos por aquí. Que los colores también se lo tienen muy currado. Y es un material, la verdad, que es muy, muy duro. Es muy fácil de imprimir, la verdad. No necesita cama caliente, que eso es algo bueno para la gente que no tiene cama caliente, que no dispone de cama caliente. Simplemente echando un poquito de laca, con eso iría sobrado. Y después tenemos el Good Filament, que este lo vamos a probar también en próximas semanas. Que este, el Baobá este, me gusta bastante. Que cambiando las temperaturas podemos hacer un veteado. Y también tiene un efecto así poroso, que al tacto mola bastante, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para el sorteo de FFD World. Por lo pronto tenemos 2 kilos de Flexismart de color naranja, que se va a ser este, que es con el que he impreso la rueda. Color KTM, ahí está pasando una moto. También tenemos por aquí el azul. A ver, sí, este azul también vamos a sortear un kilaco. Ya tenemos 2 kilos de Flexismart. También vamos a ver un kilo de plan naranja. Esto es como hacer la lista de la compra. El naranja, este está por aquí. Este también os va a gustar bastante. El color naranja este, que es naranja KTM, a mí me encanta. En filametal vamos a sortear también un kilo de cobre. ¿Y qué más tenemos por aquí? El Elixir rojo. Este me tengo que poner yo en contacto, como he dicho, porque este también quiero probarlo. Que va a ser del color rojo. Este es el que nos van a enviar. ¿Y qué más tenemos por aquí? También un kilo de madera de baobá. A ver qué está por aquí. Y de este va a ser también un kilaco. Y ya con esto hemos visto los materiales que vamos a sortear gracias a FFD World. Ya sabéis, 6 kilacos que vamos a sortear gracias al equipo de FFD World, que desde aquí quiero agradecer que hayan participado en esta celebración de 20.000 suscriptores, aunque ya vamos a 21.400 y pico aproximadamente. Muchísimas gracias a todos. Y lo que os decía, 6 kilacos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como lo estamos haciendo hasta ahora. Tenéis que compartir el vídeo, ya sea en Facebook,
en Twitter o en Instagram. Tenéis que hacer mención a FFD World y a TheMaker3DP. Y en los comentarios me ponéis dónde lo habéis compartido y cuál es vuestro nick para poder comprobarlo. Y con eso estáis dentro del sorteo. Me tenéis que poner también la nacionalidad, si es España, Argentina, de donde seáis. El sorteo es internacional. Eso es que han tocado, eso es el cartero. Ya sabéis, 6 quilacos de FFD World, de un montón de material de bastante calidad. Os aconsejo que lo probéis. Esta gente, la verdad que son cojonudos. También lo podéis encontrar en Amazon, aparte de su página web. Y bueno, ya sabéis, tenéis que compartir el vídeo, hacer mención a FFD World y a TheMaker3DP, y me tenéis que poner en los comentarios de aquí dónde lo habéis compartido y cuál es vuestro nick, para poder comprobarlo. Lo digo para ser justo con todo. Y con eso estáis dentro del sorteo. Ya sabéis, sorteo internacional, me ponéis simplemente también la nacionalidad y ya con eso vais a participar en el sorteo de estos 6 quilacos de FFD World. Y nada más, hoy también ya sabemos los primeros ganadores, que lo he puesto en la comunidad. Lo digo porque me tengo que ir ahora mismo a hacer una ecografía. He publicado hace un rato los ganadores del primer sorteo que hicimos. Simplemente acercado a la comunidad de Maker3DP y ahí hemos puesto quién ha ganado. No digo quién y así os tenéis que ir para allá para la comunidad. Y nada, este es el vídeo de hoy. También os recuerdo que para mañana intentaré hacer el sorteo de Dimafix, lo que es en directo, para que no haya ni trampa ni cartón. Lo digo porque hoy he tenido que coger un pantallazo, lo he publicado porque hoy no tengo tiempo para nada. Y hay gente que ya que estaba deseando saber los premios. Y nada, chicos, muchísimas gracias por ver el canal. Como digo siempre, un saludo y maque. Adiós.